Sí, definitivamente es un partido donde están, como bien dicen, los equipos de los planteles más importantes, de los niveles más altos de fútbol mexicano. Otra vez el morbo de ver al Tano contra... Ya tuvo una goliza, América sobre Rayados el partido anterior. América fue muy superior en aquella ocasión, se terminó lesionando a Brian en aquella situación. Ojalá que ahora, si al América le está yendo bien en el partido de mañana, pues que no empiece con florituras ni con taquito, porque luego se enojan los de Rayados y pues entran fuerte, ¿verdad? Y se nos lesionan algunos jugadores. Pues yo siento que bueno, eso de lesionarse al comienzo, como que es más difícil, que se lesione al comienzo y ya al final. No, al final duele más, porque ya cuando viene la liguilla pierdes jugadores, ¿no? O sea, el América perdió a Brian y recuperó muy apenas a Valle, lo recuperó, no a su mejor nivel, definitivamente. Aún así el equipo logró sortearlo y logró ser campeón. Pero a mí me parece que si hubieras tenido a Brian en ese nivel y a Valdés en su 100%, creo que el América hubiera sacado el resultado sin necesidad de que hubiera un hombre menos en la cancha, dos hombres menos en la cancha, ¿no? O sea, lo hubiera sacado bien. Pero bueno, se logró el campeonato en base a un error mental de un jugador, ¿no? Que él mismo lo reconoció, que fue Fulgencio. Él mismo lo reconoció que se había equivocado. Pero bueno, pero fue el alto, ¿verdad? Bueno, en fin, ahí está pues, muchachos. Hablemos de Pumas también, porque la defensa es un tema, Grajeda, que tiene todavía que resolver el equipo, ¿no? Sí, me parece. En partidos consecutivos recibe goles después de haber anotado. O sea, no sé, nunca se pudo meter de lleno al partido el equipo de Pumas, ¿no? En el primer partido contra Pachuca, ¿no? Hace el primer gol el equipo de Pumas, después Pachuca hace el segundo de una manera casi, casi instantánea, ¿no? Y en el segundo partido, si bien es cierto, el primer gol de Necaxa cae después del primero de Pumas, por supuesto, no después del segundo, sino después del primero, pero es hay un tiempo en el medio tiempo, ¿no? Pero el segundo gol de Pumas cuando cae, cae el segundo de Necaxa inmediato, ¿no? Sí, sí. La reacción Pumas, de Necaxa. Sí, no, y yo te dije. No se asienta bien dentro del terreno de juego a la hora de hacer un gol, no se concentra bien y deja que el otro equipo reaccione. Por eso cuando ustedes me dicen que va a ganarle Bravos a Necaxa, claro que le puede ganar, digo, partimos de la base general de que cualquiera le puede ganar a cualquiera, sí, sin duda alguna. De acuerdo. Pero ya si analizamos un poquito más a fondo, la verdad que Necaxa viene mucho mejor que Bravos. Necaxa en este momento es mucho mejor equipo que Bravos. Yo por eso digo un empate si le va bien. Y de ahí pienso que Necaxa va a ganar el partido, ¿no? A menos que pues venga una revolución anímica. Pero bueno, yo pienso que por la presión también, el cambio de que no está el director técnico, me imagino que le van a echar más ganas, ya ellos saben cómo viene Necaxa, tiene que reforzarse en la defensa más que todo. Pero Necaxa es duro, insisto, le saca Pumas el empate dos veces, sí, y sí, luego sí aguanta con un hombre menos. Sí, ¿no? Y recupera Cambindo. Y deja, no, y muy importante, ¿no? También. Son los detalles que hay que ver, ¿no? América, un partido antes a Necaxa de América lo deja en cero a una ofensiva que venía haciendo dos goles por partido, una ofensiva que venía haciendo goles desde el torneo anterior, ¿no? Que no paraba de hacer goles. Sí. Y que a final de cuentas los deja en cero, y la única oportunidad que tuvo América no fue como que tuvo oportunidades, sino concretó. Al final. Fue el final, solamente una oportunidad, ¿no? Entonces, sí, es cierto, Necaxa está bien. La de Brian, que bueno, la de Brian, portero, sí, y el sí, cabezazo. El cabezazo de Quiñones, me parece que sería más grande de todas. Sí, eso fue en tiempo agregado. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar entre una sí, y otra? De acuerdo, entonces, Necaxa se defiende muy bien, copa bien el medio campo. Yo entiendo campo lo que dices en ese sentido con Bravos, ¿no? Pero creo que el anímico de Bravos va a ayudar. Y con Pumas, en ese sentido, vas a encontrarte con un equipo que te hace goles cualquier jugador. Con Tigres, te puede hacer un gol. Así mi que, duda es, cuidado con eso. ¿Cómo le va a hacer Bravos para abrir a esa defensa tan dura que tiene Necaxa también? Sí. Pumas lo hizo, pero en CU, con ciertos jugadores y muy importantes al ataque. Que bueno, tiene Pumas tiene buenos jugadores. O sea, hay una diferencia de plantel entre Pumas y el equipo de Bravos. Vamos a ver si Pumas ahora puede aprovechar ese plantel que tiene, porque vas contra un equipo muy difícil y será un gran partido, me parece. Vamos a ver la defensa de Pumas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Viene un equipo de Tigres que viene también en el tercer lugar, pero con la misma cantidad de puntos. Yo creo que gana Tigres en esta ocasión. No, Chama, vete de aquí. Las redes sociales de La Chama son en La Chama.